La esperada reactivación de la economía argentina viene en cámara lenta, aparentemente. Cuando empezaban aparentemente a aparecer algunos brotes verdes, como se lo suele llamar, el Banco Central subió las tasas de interés fuertemente. Esto provocó muchas quejas, sobre todo de los industriales ligados al mercado interno, que temen que esté abortándose una reactivación incipiente. Bueno, nada nuevo para esta economía conflictiva y la política también conflictiva, pero este será el tema de esta noche en Asuntos Públicos, porque, Silvia, bueno, estamos... historias conocidas, ¿no? El dólar atrasado, tasas de interés, la gente que está entre el peso y el dólar sacando rendimientos muy interesantes. Pero en un momento político en que se acercan las elecciones y el gobierno necesita dar muestras de que la economía está volviendo por sus carriles a crecer, ¿no? Sí, bueno, y la noticia de esta semana fue que Federico Sturzenegger, el presidente del Banco Central, dio señales firmes de que va a seguir con su política de alta tasa. Ayer en Washington el equipo económico le refutó al Fondo Monetario el informe que había dado acerca de que la inflación va a ser mayor al 17% que se propone el Banco Central. El Fondo, recordarás, Pablo, que informa esta semana que se espera una inflación que supere el 20%, 21 y pico en la Argentina. Y un pronóstico de crecimiento bastante pobre, ¿no? Apenas 2%, 2,2%. Bueno, para entender mejor qué está pasando, hoy está con nosotros Guillermo Rosenwurzel, economista, investigador del CONICET y del CIPEC. Gracias, Guillermo, por venir esta noche. Okay. Y el gobierno dice, ahora discutiendo con el Fondo Monetario, está más pesimista, están entre... Sturzenegger dice que sí, que va a cumplir la meta. Muchos economistas dicen que no, otros dicen que sí. ¿Vos qué pensás? Bueno, yo diría que estas últimas anuncios del fondo son realistas más que pesimistas. No se van a cumplir las metas de inflación, ya eso es un dato irrefutable. Me parece que la inflación va a oscilar entre 22 y 25, nadie tiene la bola de cristal. Si baja de 20 va a ser porque la recesión es espectacular y la suba de tasas va a continuar, pero aún así el canal de freno de la inflación a través de las tasas de interés es muy débil, digamos, ¿cierto? Porque la economía está muy poco monetizada, el crédito es muy bajo, así que el efecto, en todo caso, va vía dólar. Uh-huh. Como vos decías, si se hacen más atractivas las colocaciones en pesos, hay oferta de dólares, el dólar se tiende a apreciar más y lo que ganás por un lado lo perdés por el otro, digamos, ¿cierto? La competitividad de la economía se resiente mucho. A mí me parece que el gobierno erró desde un inicio su diagnóstico del funcionamiento de corto plazo de la macroeconomía. Se propuso objetivos generales que yo diría correctos, privilegiar la inversión, integrarse al mundo, reducir gradualmente el déficit, terminar el problema con los fondos buitres. Algunas cosas las logró, pero se olvidó de la transición a una economía en crecimiento y privilegió una baja rápida de la inflación simultánea con una corrección de precios relativos, con la idea de que eso no iba a tener impacto sobre el nivel de actividad. Y el año pasado el resultado fue que tuvo una inflación mucho más alta de la esperada. A pesar de eso, el dólar se atrasó, no se pudieron subir las tarifas lo que el gobierno pretendía y la economía estuvo en recesión. Yo creo que la política debió buscar, en todo caso, un segundo mejor, no un óptimo, digamos. El óptimo era hacer todo a la vez. La verdad es que, en general, no se puede, y en la economía argentina, menos con el grado de conflictividad que existe, digamos, ¿cierto? La sostenibilidad de una política es
económica, y política y social, claro, digamos, claro, ¿cierto? Entonces, si cierra en un papel o en un Excel una proyección, si vos no le incorporás después las reacciones de los actores económicos, seguro que te vas a equivocar. Y me parece que este año el gobierno dobló la apuesta, diciendo estuvimos bien, pero se demoró un poco más. Y creo que de nuevo la realidad lo va a superar. Yo no espero una crisis terminal. Un 2 y pico% de crecimiento es pobre, pero en relación al año pasado es un 4, son 4 puntos de mejora. Uh-huh. Si la inflación baja del 40 al 22, también está bien. Lo que pasa es que el gobierno generó expectativas más favorables, digamos. Y yo creo que lo peor que puede pasar desde el punto de vista de la confianza de un gobierno es frustrar expectativas, digamos, ¿cierto? Porque al mismo tiempo la política fiscal del gobierno es bastante expansiva, bastante generosa, pero la política monetaria es muy dura, sube las tasas de interés. Sí. Esto un economista dijo que es como prender el aire acondicionado y la calefacción al mismo tiempo, es como inconsistente. Yo creo, ¿no?, que hay un poco de inconsistencia, yo creo que efectivamente lo que está limitando mucho la política económica es lo que los economistas llamamos la dominancia fiscal. Uh-huh. El gobierno no consiguió adoptar ese rumbo que se propuso de un gradualismo tendiente a corregir progresivamente el déficit. Yo no estoy para nada de acuerdo con la idea de un shock. De nuevo está el tema de la sostenibilidad, uh-huh, social y política, pero creo que el gobierno debería dar una señal en el sentido de que progresivamente la relación entre el déficit y el producto va a ir cayendo. Y eso lo puede hacer sin agravar el nivel de actividad o la situación social, simplemente corrigiendo el gasto por la inflación, pero sin aumentar el gasto por el aumento del producto nominal, es decir, no aumentando también lo que la economía crezca. Eso es lento, la economía va a reducir su déficit progresivamente, pero si eso está sancionado en una ley, ahora algo habló Duchovny de esto, pero habló para el año que viene. Yo creo que esto tiene que tener un horizonte, que es lo que le va a dar cierta certidumbre a las decisiones, digamos. Vos, ¿cierto?, te estás refiriendo a la reforma impositiva, digamos. A la reforma impositiva y a lo que declaró sobre lo que la trayectoria que iba a tener el gasto y a lo que está negociando con las provincias. Pero si eso se va a hacer año por año, los riesgos de que las urgencias o las presiones o los conflictos impliquen generen un cambio, y sobre todo la política, digamos, genere un cambio de rumbo, son altas. Si se consigue pasar una ley de responsabilidad fiscal con una regla fiscal que no sea draconiana, pero que muestre un rumbo de convergencia, un déficit más manejable, eso dotaría de certidumbre. No hace falta corregir las cosas de shock. Lo mismo con la inflación. Yo creo que es más importante que la inflación se reduzca sostenidamente a que baje bruscamente y después rebote, digamos. ¿Cómo ves el tipo de cambio y la medida que tomó, que anunció Sturzenegger, de comprar dólares para elevar la proporción de reservas respecto del PBI? Yo creo que el Banco Central debería tener una política activa en el sentido de que la flotación no sea pura y que interviniendo en el mercado cambiario sostenga la demanda y aumente el precio. Lo que pasa es que por el momento fue un anuncio sin plazos, digamos, claro, sin cronograma. Entonces, sí, en algún momento se hará, pero eso, de nuevo, para las expectativas no tiene impacto, digamos, porque no se sabe cuándo, con qué secuencia, con qué ritmo. Y por el momento lo que prima es el efecto de tasas de interés, ¿no es cierto? Y el efecto de que las importaciones están muy planchadas. Entonces no hay aumento, no hay demanda de divisas por importaciones. Hay oferta de divisas para aprovechar la bicicleta.
Y entonces el dólar está planchado. Y la verdad que más allá de discusiones abstractas sobre si este es el tipo de equilibrio de largo plazo, etcétera, si uno mira los resultados de la balanza comercial y uno mira que hace un año y pico el dólar estaba a 15.16 y ahora sigue a 15.16 con 40% de inflación, si en ese momento se decía que el dólar estaba bien, evidentemente los mismos que decían que el dólar estaba bien en ese momento no pueden decir que el dólar está bien hoy. Así es, la inflación en dólares, claro, es enorme, y eso se ve cuando uno compara, claro, los precios. Bueno, los turistas lo saben muy bien. Bueno, y los viajes a Chile. Los viajes a Chile o a Miami, a Paraguay, exacto. Aunque Sturzenegger dice que eso no tiene nada que ver con el tipo de cambio, que es un problema de precios internos. Los empresarios argentinos en estos sectores supuestamente protegidos tienen precios más caros porque a propósito para... Bueno, en todo caso, la protección sigue siendo una deuda pendiente de este gobierno. Yo creo que no podés eliminar la protección de un plumazo, pero le tenés que señalar a los sectores sustitutivos de importaciones de muy baja productividad que van a tener un horizonte en el cual se tienen que reconvertir. De nuevo, tampoco tenés que hacer las cosas de un saque, pero sí marcar un camino. Este gobierno se suponía que para insertarse al mundo iba a tener una política aperturista, se sacudió el fantasma de una avalancha de importaciones y la verdad que está muy lejos de ocurrir eso. Y la economía para crecer necesita importar. No necesitamos importar bienes de consumo, pero sí necesitamos importar bienes de capital y necesitamos importar insumos. Y la verdad que si eso no se mueve es una señal de que la actividad y la tasa de inversión están muy planchadas. Claro, bueno, pero tal vez eso no se mueve porque no hay quien quiere invertir, digamos, y ahí juega también la tasa de interés como un atractivo para la persona que en vez de comprar una máquina decide poner la plata en el banco. Vamos a, en el segundo, sí, bloque vamos a volver sobre este tema y otro tema que también que nos gustaría conversar con nuestro invitado, el cambio en la coyuntura internacional, ahora con Trump en Estados Unidos y una política proteccionista. ¿Cómo cambia el escenario económico para la Argentina? Ya volvemos. Invertimos en la mejor tecnología para conectar a los argentinos. Grupo Telecom. IRSA. Somos la mayor empresa argentina inversora en bienes raíces. IRSA. Líderes en real estate. Osdeneo 1825. Estamos. Auspicia este programa. Claro, es simple. Aceitera General Dehesa, una empresa comprometida desde hace más de 65 años con el desarrollo del país y las generaciones futuras. Esta es la bolsa de valores, la de los valores que realmente importan. Un lugar donde se invierte en las acciones que nos hacen crecer como personas. Acá encontramos a los inversores de la vida. Yo me convertí en inversor de la vida cuando entendí que no me estaba comprando un auto, no. Estaba invirtiendo en conocer lugares nuevos. Que no estaba tomando clases de música. Estaba invirtiendo noches interminables con amigos. Tampoco reservé pasajes para una playa tropical. Invertí en comenzar una historia paradisíaca. Y que no estaba levantando cuatro paredes. Invertí en mi propia historia familiar. Este es tu momento. Empecé a invertir en las cosas que realmente te importan, porque de eso se trata la vida, ¿no? De vivirla. El
El fruto de nuestro trabajo es parte de tu mesa. Por eso, queremos que nos conozcas. En Monsanto ayudamos al campo a producir más alimentos cuidando los recursos naturales. Entrá a Descubrí Monsanto y sé parte de la conversación. Latam y vos. Juntos, más lejos. Auspicia este programa Banco Provincia. Seguimos en asuntos públicos y la pregunta que había quedado para nuestro invitado Guillermo Rosenbürger es ¿cómo cambian las condiciones de la economía en Argentina con una nueva situación internacional? Brasil, por un lado, nuestro vecino más importante, sigue en recesión y con una crisis política gravísima. Y por otro, Estados Unidos, donde bueno, hay en marcha aparentemente una política o una intención de aplicar políticas proteccionistas. ¿Cómo nos afecta esto? Bueno, la palabra clave acá es gran incertidumbre, o las dos palabras clave. La verdad que estamos en un escenario internacional totalmente nuevo, que cambió muy rápidamente y que es muy difícil pronosticar hacia dónde se va a mover. La elección de Trump fue una sorpresa tremenda. Pero después de que asumió, sobre todo en política interna, parece ser que los republicanos en el Congreso lo están, entre comillas, domesticando. Así que todavía no queda claro en ese conflicto entre el Ejecutivo y el Legislativo cuál va a ser, en definitiva, el rumbo que Estados Unidos va a tomar. Soy bastante pesimista con Europa, digamos, porque las tendencias nacionalistas, no solo en Gran Bretaña, sino en muchos de los países. Ahora hay elecciones en Francia este domingo, donde puede haber cambios importantes. Sí, aunque no ganen, digamos. No. Eso refleja el mood de la sociedad. Sí. Después Hungría y Polonia tienen gobiernos que no pueden calificarse menos que de neofascistas. Uh-huh. Y hay movimientos nacionalistas de derecha muy fuertes en muchos países. Con un fuerte cuestionamiento de la globalización. Exacto. Que la Argentina apostaba a todo, bueno, vamos a integrarnos a las cadenas de valor, pero esto, Silvia, no sé si vos tenés información más reciente, pero por ejemplo, ¿peligran las exportaciones de biodiesel argentino a Estados Unidos? Sí, ¿no? Está hablando. Que son más de $1,000 millones. 1.200 millones. ¿No? Hay pendiente, una resolución. Sí, vamos a ver hasta dónde se llega en eso, pero la verdad es que no sabemos. Uh-huh. Ciertamente la prudencia exige no sobregirarse con el optimismo. Uh-huh. Pero las señales son contradictorias. Yo creo que estructuralmente los mercados asiáticos van a seguir siendo una fuente importante para la Argentina por la composición de nuestras exportaciones, y creo que la dinámica de crecimiento que ahora está empezando a repuntar en el mundo, por lo menos en los próximos 2 o 3 años, se va a consolidar, con un crecimiento relativamente muy bajo en Europa, no tan malo en Estados Unidos y más o menos dinámico en Asia, no solo en China. Así que yo diría, ese es el costado optimista. El problema es la globalización como sistema económico y político, digamos, ¿cierto? Las clases medias de los países desarrollados están reclamando cambios. Esos cambios no están necesariamente asociados a la revolución, están asociados a la revolución tecnológica y a la redistribución regresiva de ingresos en esos países. Pero la globalización juega ahí porque los empleos, digamos, de menor calificación, justamente por las posibilidades que la revolución tecnológica, las TIC, etcétera, la revolución en logística, etcétera, permitieron, fueron desplazando progresivamente hacia el Asia. Y entonces no está claro cómo se va a mejorar la distribución del ingreso en estos países. De esa forma, para mí, la mejor solución claramente no es un proteccionismo a ultranza. Posiblemente eso acabe empeorando las condiciones en los países desarrollados, pero no está claro políticamente de qué manera estos países pueden responder a esa demanda. Y además Trump,
que habla a favor de ello, después presenta ideas sobre reforma tributaria que van a favorecer a los más ricos y no a estos sectores. Entonces, la Argentina, infelizmente, llega a la idea de una integración inteligente con el mundo, que yo suscribo, en un momento donde el mundo muestra una gran incertidumbre y tiende a... El mundo nos dice no, gracias. Más o menos, sí. ¿Cómo estás viendo a Brasil? Y Brasil no está bien y la recuperación va a ser muy, muy modesta. Algunas de las reformas que se aplicaron fueron recibidas con entusiasmo, digamos, por el mundo empresario, pero la base política de esas reformas y la continuidad de esas reformas está prendida con alfileres. Para las próximas elecciones el candidato mejor perfilado es Lula, así que la situación también muestra ahí gran incertidumbre. Va a haber un impulso a la actividad por las buenas cosechas y ahora en Brasil el sector agropecuario es un sector que ha ganado importancia, pero no creo que eso traccione para un crecimiento que derrame sobre sobre la Argentina. ¿Y qué motor le quedaría a la Argentina que pudiera impulsarla? O si hoy vos pudieras tomar decisiones, ¿qué sector o qué tipo de políticas se han dirigido? Mira, no es muy esfuerzos? No hay magia, digamos. No. La expansión por el lado de la demanda, lo que acá es, claramente enfrentamos hoy es una contracción de la demanda, no es por políticas de oferta que vas a reactivar. Y la demanda tiene básicamente tres componentes, cuatro si querés. Consumo privado, inversión privada, exportaciones netas y gasto público en consumo e inversión. Si vos querés ir mostrando una tendencia a equilibrar el sector público, el driver de la reactivación no puede ser el gasto. Yo, como te decía, no pretendo que el gasto se corte, pero no desearía que el gasto fuera el factor expansivo, porque eso se traduce en más desequilibrios económicos. Las exportaciones netas no van a ser un driver importante, además su participación en una economía que es bastante cerrada es bajo. La inversión tampoco parece que se va a reactivar muy rápido si el mercado interno está planchado y las perspectivas internacionales no son buenas, y tampoco tienen una participación en el producto. Así que lo que queda es el consumo privado. Y eso no es ser populista, digamos. El asunto es cómo reactivás el consumo privado de forma tal que genere expectativas para invertir, digamos, ¿cierto? Pero el consumo está en el orden del 80% del producto. Si no haces algo por ese lado, la reactivación... ¿Y cómo, no va. ¿Cómo se hace? No sé. No me gustaría estar en los zapatos de cualquiera de los ocho. De los funcionarios en economía, sí. Yo creo que el gobierno lo va a hacer sobre la base, si Sturzenegger lo deja, sobre la base de del atraso del tipo de cambio y sobre la base de hasta donde se lo permita. Los subsidios a las políticas sociales y alguna señal de mejora del salario que está amenazada porque la negociación en las paritarias no se ve si el salario real va a mejorar o no. Pero para octubre, si el gobierno desea llegar con una situación económica razonablemente favorable para sus perspectivas, me imagino que va a ir por ese lado. Muchos esperaban una política salarial más generosa del gobierno. O sea, hagamos que los salarios crezcan por encima de la inflación como forma de reactivar la economía. Pero esto no está ocurriendo. Eso es lo que lleva a algunos
a economistas a bajar sus pronósticos de crecimiento y para este año. ¿Por qué el gobierno está tan... Es difícil la política salarial sin alguna convocatoria a un acuerdo social y político. A mí me parece que esa es la otra pata que le falta a la política económica. Yo creo que es muy difícil, digamos, ¿cierto? Pero si vos comprometés a las corporaciones y a algunos grupos políticos y decís, vamos a subir los salarios, no en base a la inflación pasada, pero un poco por encima de la inflación prevista. Y además vamos a negociar sectorialmente algún aumento adicional por productividad en los sectores donde hay margen, los salarios pueden ser un factor de reactivación sin que empujen exageradamente el alza de precios. Claro. Pero admitiendo que aún si se siguiera esta idea de acuerdos que el gobierno no adhiere, los resultados habrá que verlos. ¿Son tan importantes las elecciones de octubre desde el punto de vista de señalar a los agentes económicos? En el medio minuto que nos queda. Perdón. A mí me parece que son importantes en el sentido de definir la fortaleza del gobierno para llevar adelante su política. Si no va a cambiar radicalmente la situación en el Congreso, eso está claro. Y todo el mundo va a decir que ganó las elecciones. Pero el resultado en la provincia de Buenos Aires va a ser un termómetro de qué grado de adhesión de la opinión pública mantiene el gobierno, y eso es un dato que los inversores van a mirar. Bueno, fantástico. Muchas gracias, Guillermo Rosenbulzer. Entendemos un poquito mejor la complejidad de un asunto muy complejo como es la economía argentina, nada menos. Hasta el jueves, esto fue Asuntos Públicos. Gracias.